¡Chao, Tati! ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un libro versus serie porque hace poco salió la serie A Good Girl's Guide to Murder o Asesinato para principiantes, que es la adaptación del libro con el mismo nombre que se estrena aquí, de la autora Holly Jackson. Ha salido la primera temporada, el primer libro, y pues yo vengo aquí a comentar lo que me ha gustado, lo que no, los cambios que han habido, porque han habido algunos, y voy a hablar de la serie como producto individual y como adaptación. Os invito también en los comentarios a vosotros decid lo que os ha parecido la serie. Y este vídeo lo voy a estar dividiendo en dos partes, como hago siempre, que esta primera parte va a ser mi opinión sin spoilers y en la segunda parte, que ya os avisaré cuando llegue, voy a hablar un poquito más en profundidad de algunos temas o algunos cambios que pueden llegar a ser spoilers. Ya os avisaré. Entonces, en Asesinato para principiantes tenemos a Pippa, que es un estudiante que tiene que hacer un trabajo de final de curso en el que puede escoger un tema libremente y de ahí pues lo investiga, desarrolla y tal. Y Pippa decide hacerlo sobre Andy Bell, que aunque es un caso que ya está cerrado, a Pippa no le acabo de convencer cómo terminaron las cosas con esa chica. Y es que Andy Bell fue un adolescente que hace 5 años desapareció y fue asesinada. Y a quien acabaron incriminando como culpable fue a Sal, que era el novio de Andy. Lo que pasa que nunca pudo haber un juicio al respecto y Sal nunca pudo estar ahí para defenderse o confirmarlo o lo que sea, porque antes de eso Sal se acabó suicidando. Así que pues no se llevó a cabo ningún juicio, simplemente como todas las pruebas indicaban que Sal era culpable, se cerró el caso y ya está. ¿Cuál es el problema aquí? Que Pippa no cree que Sal sea el verdadero asesino de Andy Bell, así que va a aprovechar la excusa del trabajo para averiguarlo y poder limpiar el nombre de Sal. Primero aviso, yo este vídeo ya no sé cómo va a ir, ¿vale? Porque he intentado hacerlo por orden, todos los puntos que voy a ir tocando y tal. Lo que pasa que me he liado un poco, porque a medida que iba escribiendo cosas se me ocurrían otras y ya no sabía dónde ponerla, así que yo voy a ir hablando. Voy a intentar hacerlo lo más cronológico posible, pero yo voy a ir hablando y comentando y ya está, ¿vale? Empezando por el cast que se ha escogido para la serie. La verdad que yo personalmente nunca he tenido un cast ideal para estos libros. No me preguntéis por qué, es un misterio de la vida, pero nunca he tenido unos actores en concreto que quería yo que fueran ellos si lo adaptaran o cómo serían yo si me los encontrara cara a cara en persona los personajes. Nunca tuve ninguna expectativa acerca de los personajes, así que no había opción a decepción para mí en este caso, pero sí que debo admitir que basándome en las descripciones del libro, siento que se han ceñido bastante, físicamente me refiero, así que me parece que el cast está muy bien escogido. Me encanta Emma como Pippa, siento que la ha interpretado muy bien. Y Ravi, la verdad que también me ha convencido mucho como, o sea, el actor, cómo ha interpretado al personaje. La química que tenían Ravi y Pippa en la pantalla me ha gustado mucho, siento que han llevado el romance muy bien, en mi opinión. Ya sé que hay mucha gente que le han decepcionado el romance en la serie, porque sé que han quitado muchas frases así icónicas entre ellos dos de, no sé, de rabia a Pippa y viceversa y cosas así, y lo entiendo, pero a mí sí que me ha gustado cómo han llevado el romance a la pantalla. También quizá es porque en el libro me costó un poquito que me convenciera porque me dio la sensación de que me faltó un poquito más de chispa. No sé si es porque en la serie yo puedo ver cómo son las miradas entre ellos, pero es que tampoco tiene sentido porque en el libro también siento las miradas como son, se pueden sentir. No lo sé, pero que a mí en el libro me costó un poquito más convencerme del romance. Me gustó, me acabó gustando cuando terminé el libro, pero igual como me costó un poquito más, por eso en la serie, al ver que en cada capitulillo tiraban un poquito ahí de miraditas y de momentos, pues igual por eso me ha convencido más. Pero a mí, honestamente, el romance me ha gustado mucho
Y luego, pasando a la parte de misterio, ¿vale? La trama principal de esta serie, de este libro, no lo han hecho mal, porque habiendo tenido 6 capítulos de 40 minutos solo, lo han hecho bastante bien. El hilo de la historia es la misma que en el libro y eso me ha gustado. Ahora bien, siento que el ritmo de la trama y de la serie era muy rápido. En plan, un misterio, hay que ir un poco más lento, digo yo, para que te dé tiempo a asimilar lo que está pasando, las pistas que va recolectando Pippa, las teorías que tú te puedas hacer, ¿sabes? No sé, siento que para ser una serie de misterio, ya como producto individual, podría haber ido un poquito más despacio. El ritmo de la serie, de cómo se van descubriendo las cosas y tal. Siento que va como muy deprisa. Y además, en el libro me van apareciendo entradas, como si Pippa estuviera escribiendo en un diario. Van apareciendo esas entradas en donde podemos ver todos los pensamientos de Pippa acerca de las teorías que tiene, sus sospechosos. Así tú también puedes entender un poquito más por qué ha ido a entrevistar a esta persona. ¿Sabes? Es como que te ayuda a eso y además puedes ir a la par de ella a la hora de hacerte las teorías y decir, oye, pues esto tiene sentido, oye, esto sí es sospechoso, esto no, ¿sabes? Y cosas así. Y igual con el tema de los sospechosos. En el libro tú sospechas de todo Dios, o sea, medio pueblo es sospechoso y medio pueblo tiene razones para querer ver muerta a Andy Bell. Así que tú sospechas de todo el mundo, menos yo sospeché de todos. Es que no había uno que dijera, no, este tiene que ser inocente, si es... No, es que todos, y encima pasaban los capítulos y aparecían más sospechosos y en la serie los han quitado casi todos. En plan, han dejado como 4 o 5 que eran como los más fuertes y ni así. Y eso siento que ha hecho que sea mucho más obvio quién puede ser el culpable al final. Al haber tan pocos sospechosos... Y que todos los personajes que salen están involucrados de alguna forma, de alguna manera o algo. Es como cuando te sale el personaje que es el culpable, pero que todavía no lo sabes. Siento que se hace demasiado obvio que es él. En resumen, la verdad, recomiendo la serie, sí, porque sí que siento que es buena. Yo siento que sí se puede entender la serie sin necesidad de leerte el libro. Ahora, si tú quieres verte la serie y tienes pensado también leerte el libro. Yo personalmente te recomiendo que te leas primero el libro, porque vas a tener una mejor experiencia si te lees el libro sin saber nada y luego ya te ves la serie. Pero bueno, también entiendo que si no tenéis el libro a mano, pues no vais a querer esperaros a tener el libro para leerlo y luego ver la serie. Así que eso ya no sé cómo queráis. Pero es mi recomendación, leeros antes el libro que la serie, pero si no queréis leeros el libro, la serie... Puedes verla perfectamente. Ahora sí, pasamos a la parte con spoilers. No es que vaya yo a ir comentando cada escena de la serie, pero voy a ir sacando puntos que han cambiado o algo que sí que han dejado igual y tal. Y pues eso son un poco spoilers, ¿vale? Y además que pues más al final del vídeo voy a acabar diciendo quién es el culpable y todo. Pero bueno, en el libro Pippa hace 1,5 millones de entrevistas. O sea, no tenéis una idea de la cantidad de entrevistas que hace Pippa. Y cada una de esas entrevistas sale en el libro. En la serie han hecho 4 entrevistas contadas que han durado 30 segundos. Que yo digo, vale, hay que reducir. Tampoco en un producto visual tampoco queda bien hacer tantas entrevistas porque va a aburrir, ¿no? Ok. Aquí mi solución. ¿Por qué no podían hacer un recopilatorio de esos, que pusieran ese recopilatorio de Pippa tocando la puerta de diferentes casas o yendo a diferentes sitios a buscar a los sospechosos, a la gente, que se viera cómo iba entrevistando, voces por encima contando un poco cómo lo relacionaba con Andy Bell, como algunos también le cerraba la puerta a la cara porque había personas que no querían hablar con ella? Entonces, eso podrían haberlo hecho así. Y así queda un recopilatorio de 30 segundos de Pippa y buscando a las personas, entrevistándolas, pero que dura 30 segundos. Y al espectador ya le da a entender que ha hecho muchas entrevistas y que haya sacado tanta información. Podrían haberlo hecho así y ya no tienes que poner un capítulo entero de entrevistas, solo un recopilatorio de 30 segundos y ya está. Y luego las más importantes sí las dejas para que te hablen, pero las otras hacer un recopilatorio y ya está. Porque Pippa también en el libro le hace la entrevista a Ravi, que ahí es cuando empezamos a conocer un poquito más a Sal y todo eso.
Que también en la serie creo que no se acaba de dejar claro por qué Pippa creía firmemente que Sal era inocente. Porque la serie siento que lo mostraron más como que Pippa tenía un sentimiento de culpa. Y en el libro era simplemente que había tratado a veces con Sal y Sal la había ayudado mucho y pues que había sido muy amable con ella y la había tratado muy bien y la había ayudado mucho. Entonces, habiendo visto esa parte de Sal, Pippa no se creía capaz de que él fuera a hacer algo así, como matar a su propia novia. Otro tema. En el libro, las mejores amigas de Andy son Chloe o Chloe y Naomi. Nata Silva no es amiga de Andy Bell. De hecho, todo lo contrario. Andy Bell le hacía la vida imposible a Nat cuando iban al instituto. La acosaba, ella fue la que filtró los nudes de Nat, hacía la vida imposible, siempre la chantajeaba, diciéndole que podía joderle la vida a ella y a su hermano en cualquier momento. Y cuando Pippa fue a entrevistar a Nat, ella no quiso hablar del tema ni nada porque no quería saber nada sobre Andy. En el libro, Nat y Andy no son amigas, eran Chloe y Naomi. Que entiendo que lo han hecho así en la serie para avanzar más con la trama, pero Nata Silva era una de las principales sospechosas porque odiaba muchísimo a Andy. Y tenía pues bastantes motivos para quererla muerta. Esa es otra cosa. A Andy la hicieron muy buena en la serie, ¿no? En el libro, Andy era bastante más cabronceta. Y por eso tenía tanta gente que le apetecía matar a la mujer esta. Entonces, claro, Pippi y Rabbi entran en la habitación de Andy, ¿no? Para buscar pistas y pruebas y cosas sobre qué hacía Andy, sobre su vida y tal. Que entran a escondidas. En la serie es igual que en el libro. Entran ahí en la habitación. Rebuscan, llega Becca, se esconden en el armario, esperan a que se vaya. Todo eso es exactamente lo mismo. Lo que sí que, si no recuerdo mal, en el libro lo que encuentran en la habitación de Andy es un teléfono prepago y le hacen la foto a la agenda de Andy, que es donde tiene números de teléfono que están tachados. Entonces, en los siguientes capítulos, aparte de seguir con la investigación, Pippa y Rabbi se ponen a intentar descifrar el número de teléfono y prueban todas las combinaciones posibles. Y algo que también es igual es que Pippa y Rabbi se hacen pasar por una de las amigas de Andy para hablar con la otra amiga y ahí es como descubren que Andy se hablaba con un chico mayor que ella. Solo que con la diferencia de que en vez de ser Nat da Silva la amiga, era Chloe, pero bueno. Bueno, luego viene lo de la acampada, que es cuando a Pippa le empiezan a llegar las amenazas. Eso es exactamente igual en el libro. Y luego están las fiestas Destroyer, que creo que en la serie las han llamado fiestas Calamity. En la serie lo han hecho para que las fiestas sean en el bosque, ahí en medio de la noche y escondido y todo, para hacerlo un poco más turbio el tema, ¿vale? Pero en el libro, yo creo, o al menos yo me lo imagino así, era una fiesta en una casa en la que tú podías entrar cuando quisieras, o sea, no era una fiesta exclusiva. Cuando Pippa va a hablar con Max, Max no sabe que Sal sabía sobre Andy vendiendo drogas, ¿vale? Otro tema es que Stanley Forbes no sale en la serie, ¿no? No me suena haberlo visto en la serie. No porque en el libro haya tenido importancia como tal, sino porque tiene importancia en el segundo libro. Y si lo meten ahí en la segunda temporada, así como personaje nuevo, igual se hace demasiado sospechoso. La escena esa en el hotel, que van al hotel, me ha gustado más en la serie porque la han hecho más guay, no sé cómo decirlo, porque hacen saltar la alarma y luego se esconden y corren y se escapan y tal. En el libro eso es mucho más tranquilito. En el libro los atiende primero una señora mayor que les dice que ha visto a Andy Bell hace unas semanas, cuando se supone que estaba muerta hacía ya 5 años. Pero luego se acerca el chico, que es el nieto, creo, de ella, o el hijo, no lo sé, y les dice a Pippa y a Rabbi que su abuela no sabe dónde está ni a dónde va. Y en la serie hacen sonar la alarma para robar los registros y luego se escapan corriendo a la habitación y se encierran allí y ahí tienen el pequeño flirteo ese con Rabbi y luego pues se escapan porque los persiguen y se escapan. O sea, me ha gustado más porque le ha dado más acción en la serie. Mira, ¿veis aquí? Estas son como las pequeñas entradas que va haciendo Pippa, que es como si estuviera escribiendo el trabajo, ¿no? Que va escribiendo ahí y va escribiendo lo que va pensando y tal.
¿Vale? Luego viene lo de la foto, que es cuando descubren el día en que Andy desapareció, se publicó una foto, salen todos los amigos de Sal menos él, y ahí es cuando te das cuenta que Sal era el que estaba tomando la foto. Y la hora que salía, pues te hacía darte cuenta que Sal realmente no podía ser culpable, porque a la hora de la desaparición de Andy y de la supuesta muerte y todo, Sal estaba con sus amigos, ¿vale? Y ahí es cuando nos enteramos de que mintieron a la policía porque les vino el chantaje por el accidente que habían tenido los amigos de Sal. En eso más o menos es igual en la serie que en el libro. La diferencia es que en el libro, Pippa lo descubre por sí sola. Naomi no le dice que mire en el Instagram ni nada, sino que Pippa ya está siempre mirando el Instagram de todas las personas implicadas, de los amigos de Sal, de todo el mundo. Y ahí es cuando se fija en la foto, en el día de la foto, en la hora de la foto, y ya se da cuenta de todo. Y luego va a hablar con Naomi, la enfrenta, le pregunta sobre el tema, le dice que evidentemente Sal es inocente y que por qué mintió a la policía. Y ahí Naomi se lo cuenta todo, ¿vale? Pippa no dice nada y siguen buscando otras maneras de mostrar que Sal es inocente sin que a Naomi le pase nada y cubriendo lo que el accidente que tuvieron. Porque Naomi es la hermana de la mejor amiga de Pippa. Entonces Pippa, como quiere mucho a su mejor amiga y no quiere verla sufrir ni nada, pues le dice que no va a decir nada a la policía y que va a seguir buscando otras maneras de demostrar que Sal es inocente. Eso es igual en la serie que en el libro. Algo que no hacen en la serie, pero que se hacen en el libro para acabar de recalcar que Sal es inocente después de ver la foto, es recrear los pasos que hizo Sal esa misma noche. Y al recrear esos pasos ya se dan cuenta que Sal es imposible que lo hiciera porque no le dio tiempo suficiente. Vale, luego llega nuestro querido Barney, el perrito. Siento deciros que en el libro también muere, pero a mí me dolió más la muerte de Barney en el libro que en la serie. La diferencia es en el libro a Barney muere ahogado. Y además en el libro, cuando secuestran a Barney, la chantajea, no le dice solamente que deje estar el caso, sino que la hace ir a un punto en concreto del bosque, llevar ahí todo lo que tiene de la investigación, todas las pruebas y todo lo que lleva hasta el momento, y destruirlo, ¿vale? Y lo hace, porque pues tal. Pero luego Barney muere igual, así que... Algo que sí que me ha gustado que al menos pudieran dejar en la serie es el apodo de Sargentita, que le pone Rabia a Pippa. Eso me gustó mucho porque me gusta mucho ese apodo en el libro. Ahora, aquí viene cuando Pippa llega a casa de Elliot, a la otra casa que tiene donde tenía escondido a Andy. Sí que es verdad que Elliot le cuenta todo lo que ha pasado, pero cuando encuentra a la chica y sale la chica, ella responde por Andy, porque esa chica se creía de verdad que era Andy Bell y Elliot también se había convencido a sí mismo de que esa chica era Andy Bell, pero no lo era. En la serie, la chica sabe que no es Andy Bell. ¿Por qué lo han hecho así? En la serie, simplemente sube y ya la chica le cuenta todo lo que pasó con Sal, ¿vale? Aunque la escena esa en la que Elliot le cuenta todo a Pippa también es igual en el libro. Pero la chavala del libro se creía que era Andy Bell. Y otra diferencia del libro es que en la serie Elliot, cuando Pippa le reclama por haber matado al perro y todo, Elliot no dice nada, ¿verdad? Es como que acepta todo, que sí, que lo ha hecho todo él y tal, pese a que no lo ha hecho todo él. Y se va a comisaría y lo detienen y tal. En el libro, cuando Pippa le reclama por el perro, Elliot se queda lo... ¿Qué? Yo no he hecho eso. Y ahí Pippa conecta puntos, conecta todo, conecta cosas... Y ya se da cuenta de que ha estado teniendo a dos personas que la han estado amenazando. Una, que era Elliot, que siempre le enviaba todas las amenazas por sobre, en papel. Y las otras amenazas venían siempre por mensaje. Así que se dio cuenta de que eran dos personas diferentes. Entonces, ¿cómo se da cuenta de que es Becca, la hermana de Andy, quien la acabó matando? Pues porque cuando la policía va allí a casa de Elliot y como se ha sabido que hay la posibilidad de que ahí esté Andy, pues toda la familia de Andy va allí a ver y pues obviamente Becca también está ahí y Pippa, que los está mirando, se da cuenta de que Becca es la única que no parece sorprendida de no haber encontrado allí a Andy. Va a casa de Becca, la vuelve a interrogar, a entrevistar y tal, no sé qué. Ahí Becca le pone la droga esa que usaron para abusar de ella. Luego Pippa, cuando se da cuenta de que
le han puesto algo en el té, pues se va de la casa y entra como en el bosque, ahí ve que la sigue, tienen un forcejeo y luego llega Ravi y toda la policía. En la serie, Pippa va a casa de Becca, ¿no? Y Becca se lo acaba confesando todo y luego Becca le dice a Pippa, oye, ¿quieres venirte conmigo al bosque para que te enseñe dónde está el cuerpo de Andy? Y Pippa, todo contenta, todo emocionada, dice, venga, sí, vamos, obvio que quiero. Eso no es típico de Pippa, porque era muy obvio que cuando iba a llegar ahí en el bosque, en mitad de la noche, y se metía en una cueva, de ahí no iba a salir viva Pippa. Que Pippa es una persona inteligente, que por algo ha acabado investigando el caso de Andy, y por algo ha descubierto la verdad. Pero es tonta esta chica, por favor, ¿por qué? ¿Por qué la han hecho así? No tiene ningún sentido. No sé, no sé por qué la ha hecho así. Ah, sí, y una cosita. Ravi en el libro nunca quiso irse de Little Kilton. Nunca se quiere ir realmente. O sea, en la serie lo han hecho solo para poner drama en el romance. Que no me parece mal, la verdad, me da igual porque como al final se queda, pues estupendo. Pero en el libro nunca quiere irse y nunca deja de ayudar a Pippa. Quiere ayudar a Pippa y estar para Pippa hasta el final. Y ya está, eso sería un poco todo, una hora de vídeo, me cago en la hostia. Pero bueno, no pasa nada, creo que más o menos he contado todo lo que quería comentar. Igual me he dejado alguna cosa, sí, probablemente. Pero bueno, no pasa nada, está bien. En conclusión, que la serie me ha gustado, sí, la verdad. A pesar de los cambios que han habido y que algunas cosas digo, a ver, ¿dónde estamos yendo con esto? ¿Por qué me haces este cambio? No tiene sentido, pero por lo demás me ha gustado y la recomiendo 100%. Espero que puedan sacar una segunda temporada con el segundo libro, a ver qué tal. Y a mí me falta leerme el tercer libro, que es Venganza para Víctimas. Yo no sabía si quería terminar la trilogía esta, pero es que después de cómo ha acabado este libro y de lo que he visto del tercero, ahora tengo ganas de leérmelo. O sea, tengo estos dos, ¿vale? Que me han gustado mucho. Me gustó más el segundo que el primero, también hay que decirlo. Ahora quiero leerme el tercero. Bueno, eso era un comentario más. Da igual, ya está. Me despido ya del vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.